teléfono no está. Este pues. Gracias. Thank you.
producción de la fibra, que se convierte en el principal ingreso económico de toda la península, ¿no? Especialmente del estado de Yucatán. Y es para principios mediados del siglo XX, de 1900, cuando ya viene la decadencia de las haciendas. Y ahí habla por la creación de Miguel Ángel, la voz de la Capilla Sixtina. De estilos arquitectónicos, ¿no? Que dentro de un mismo concepto, pero con variantes también. Y aquí hay un punto bien interesante, véanlo, porque son dos estilos, el colonial y el musulmán, pero con una técnica constructiva meramente regional, meramente maya. Es decir, esta manera de construir los muros es exactamente como los mayas estaban construyendo sus estructuras, sus pirámides. A todo esto, en maya le llaman bajpec, puro bajpec, es puro relleno constructivo. Entonces, en base a un mortero de cal, una mezcla de cal quemada, se hacía el embutido del muro y después venía el acabado final de estuco, lo que tenemos aquí en la parte de arriba. Entonces, pues, cuando llega aquí, pues, se le habla sobre el cenote y las aguas cristalinas ahí abajo, ¿no? Entonces, decide bajar a conocerlo. Entonces, ella es la primera persona de la realeza, que no es maya, ¿no?, que baja ahí al cenote a darse un baño en el cenote. Bueno, en realidad no sabemos si se bañaba, yo pues realmente lo dudo mucho que se bañaba, ¿no? Pero bueno, si se mojó los pies, se echaba en la cara, o si era un baño vaquero, ya cuenta como baño, ¿no? Pero te bajó el cenote, eso sí, Augusto Conte registra esa visita ahí al cenote. Entonces aquí es donde ya empezamos a tener una conexión entre el primer cenote que vamos a conocer y este episodio histórico de la hacienda. El primer cenote es el cenote Carlota, ¿no? Así se llama el cenote. Que antes le llamaban el huerto, pero ahorita ya con el complejo turístico le pusieron Carlota. Le hacen unos cortes así con una cuba, con un machete. Y toda la resina que suelta, ese es el chicle. Hasta que llegaron los Adams, los Chiclets Adams. Ellos son los que empiezan a saquear todo el chicle de aquí de Yucatán y de toda la zona chicle de Campeche, todo lo que es Calakmul, Etzná, toda esa parte, que ya es la selva alta, vaya por aquel lado. Allá te encuentras chicozapotes 10 veces más grandes que este. Entonces los mismos mayas cruzó, los mismos mayas que querían continuar con la guerra, agarran un pedazo de ceiba y labran una cruz. Entonces lo que hicieron fue un sincretismo, lo que hicieron fue que le dijeron, órale pues, ahí está el verde de tu árbol sagrado, pero con la imagen de mi cruz, y vístele y bailale y cántale y rézale y hazle lo que quieras, pero al final de cuentas al que le está rezando es a mi imagen, a mi Dios, a mi cruz, ¿no? Y detrás de la ceiba, de la cruz, se pone un ventríloco, náhuatl se llama el ventríloco, y empieza a hablar como si fuera la cruz, y la cruz es la que le dice al pueblo de que deben de seguir con la guerra, y se siguen otros 30 y tantos, 40 años de guerra. Y ahí está Carlota. Ahí está Carlota, María Carlota, me le gusta la historia de Valentina Leopoldina. El buen Maxi, ¿no? El buen Maximiliano. Entonces, estas fueron las canastas que utilizó ella cuando bajó a conocer el cenote. Los mayas ya tienen acceso al agua, ya tienen acceso al cenote. Que lo único que le hacen cuando viene ahí es que le ponen unos barandales de color rojo, el color de la realeza. Espérate, Cristian. ¿Qué? 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 No quiero meterme. Espérate ahí. Porque no tiene papona, eso es lo que es una.
está la cruz. Cristo es quien vale. Con la protección de la Viva PCM. Está emulado. Decía que la temperatura en una placa fuera decía 25-72. Varía la temperatura, mira, son diferentes los elementos que tienen que dar la temperatura del agua. Por ejemplo, la densidad del agua, la profundidad del cenote, si es un cenote abierto, semiabierto, cerrado, el grosor del sedimento. Evidentemente, si está muy grueso tu sedimento, pasa menos sol, calienta menos abajo, si es más delgado, pasa más la luz. Son elementos que tienen que dar a la temperatura. Claro. Varía. Vamos, adelante, por supuesto.
todo el suelo de la península de Yucatán está hecho de este tipo de material. Es pura piedra caliza, pura agua petrificada, pura agua chapón. Entonces, aquí tenemos tres tipos de minerales que son fundamentales para este tipo de formaciones. Tenemos un 90-95% de calcio, ¿no? Que es todo lo blanco de la formación, todo el cuerpo de la formación. De hecho, si se fijan, miren, toda esta natita blanca que hay sobre el agua, nuestro punto blanco, eso es puro calcio, ¿no? Por eso es tan densa, tan pesada el agua del cenote, por la cantidad de minerales que tiene el agua. Ahí está una cabecita, dos cabecitas, tienen bracitos ahí, están abrazados, ¿ya lo vieron? Yo no lo veo. Ahí mira, aquí está una cabecita, otra cabecita, y tiene un bracito allá. ¿Ya lo vieron? Sí. Digo, échale creatividad también. Claro, es muy importante. Columna. El estalagmato es la unión, la conexión entre el estalactite y el estalagmito. Si ustedes se fijan, esta formación comienza ahí arriba como una estalactita. Y ahora, vean ahí abajo, vean cómo la formación llega hasta el... Una estalactita tarda en formarse aproximadamente un centímetro cada 100 años. Ahora vean ahí arriba, miren. Vean ahí arriba. Allá tenemos una lluvia petrificada ahí arriba. Millones y millones de años petrificados de arriba. Ahí está la Sagrada Familia, ¿no? Y aquí, si se fijan, miren, esta formación de campo, esta está fragmentada, está rota. Estas a veces se fragmentan porque el mismo peso de los minerales, el peso del agua, y a eso le agregas una vibración considerable, las termina venciendo, las frena, las fragmenta. Entonces, ahora sí, volteense, traten de no mover mucho el agua, volteense y vean la otra parte de la formación que cayó allá abajo del agua. Veanlo acá, miren. Veanlo acá, vean.
pones porque cuando toda la península de Yucatán está hecho de ese material. De agua, pelo. De hecho, ¿qué significa Yucatán? Yucatán es tierra de venados. ¿Ah, sí? Yucatán. ¿De venados? Yucatán es un venado. ¿Aquí venado. Había venados? Hay mucho venado. Sí, aquí para todas las festividades, o sea, de aquí. Ciervos. ¿Eh? Venados, ciervos. Aquí para todas las festividades del pueblo, lo primero que hacen es matar un venado para la comida. Es lo primero que se hace. Mucho venado. Que ya está vedado, ya no lo puedes cazar. Cualquier persona no lo puede cazar, pero son usos y costumbres. Eso no se puede meter, el gobierno no se puede meter porque son unas tradiciones ancestrales.